Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts un matí més al Bon dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui per parlar de màgia, per parlar amb una maga que actuarà aquest divendres aquí a Tarragona, en el Festival Teatre Màgic, concretament a la Sala Trono, i amb un espectacle que es titula Simplemente Magia. Així que parlem i saludem la maga Amelie. Maga Amelie, què tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Ricard? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nosotros bien, esperando este espectáculo, Simplemente Magia, que llega este viernes aquí a Tarragona. ¿Qué es? ¿Qué podremos ver en la Sala Trono? En la Sala Trono, en Simplemente Magia, vais a ver a una maga consagrada, ya después de 22 años haciendo magia por diferentes escenarios de toda España y festivales. Así que un recopilatorio de lo mejor de esos 22 años, y además un ambiente muy íntimo para un público, diría casi reducido, ¿no? Porque... ¡Uy! Un segundo. Se ha caído. Ahora estamos... Ay, un segundo, ahí va. Uh-huh. Hemos tenido un pequeño problema técnico, no hay problema. Ricard, que ha caído la cámara. Vale, lo tengo. Vale. No hay problema, te estábamos retomo, escuchando perfectamente. Perdona. Uh-huh. Ah, vale, ok, nada, bueno, pues eso, para un público íntimo, ¿no? Porque a veces se toca actuar en escenarios más grandes, pero creo que la Sala Trono va a ser el sitio perfecto para crear un ambiente íntimo, ya te digo, como 80 personas aproximadamente. Así que eso es lo que vais a ver en la Sala Trono. ¿Y cómo definirías tu magia después de 22 años de trayectoria? Pues qué buena pregunta. Obviamente, mira, te voy a decir un detalle, ¿no? No sé si esto es bueno para mí. Quizás llevo haciendo la misma magia que aprendí hace 10 años, ¿no? El resto de los 10 años digo que he aprendido a ser... empresaria y a vender mi producto, pero obviamente no es la magia que hacía hace esos 10 años en el sentido del desarrollo artístico, el crecimiento, ¿no? Como artista. Así que es una magia visual, es una magia poética y es una magia que a mí me gusta decir que está llena de símbolos, ¿no? Porque todos los elementos que yo utilizo tienen un significado internacional, te diría, ¿no? O sea, se habla del amor, se habla del tiempo, se habla de conseguir, ¿no? Los retos, y esto es algo que internacionalmente se entiende. Y cómo a través de los objetos que simbolizan este tipo de cosas, pues el espectador puede vivir un imposible que en el fondo es como conseguir sus anhelos más profundos, ¿no? Desde enamorarse hasta conseguir un sueño, ¿no? Que puede ser viajar, crear una empresa, bueno, un sinfín de cosas. Una mujer en primera línea del mundo de la magia no es demasiado habitual. ¿Ha sido especialmente difícil para ti, Amelie? Pues ahora que estoy te diría que no, ¿sabes? Ahora que creo que he conseguido... el prestigio, supongo, y el reconocimiento laboral, no solo por parte de otros compañeros, que eso es muy importante, sino por parte también del público, ¿no? De programadores, pues ahora te diría que no ha sido tan difícil, pero sí ha sido un trabajo largo, ¿eh? No es fácil. Yo creo que son carreras largas, de larga duración, y hay que ser muy perseverante. Y hay que tener en cuenta que cada acción, cada decisión, cada espectáculo que hagas cuenta. Puede sumar o puede restar. Entonces, yo sí he tenido algo muy presente, es que desde el primer momento he querido ser muy profesional, dar siempre mi mejor versión y hacer las cosas de forma correcta, ¿no? Bueno, correcta como yo creo que deben ser, pero poniéndole mucho cuidado y mucho interés y mucho amor a cada una de las cosas que he ido haciendo en estos 22 años. Con esta trayectoria acumulada llegas este viernes a Tarragona, pero no es la primera vez que actúas en esta ciudad ni en este festival Teatre Màgic que promueve el Mag Gerard. Tienes ya una especie de relación, no sé si decir habitual con Tarragona.
Sí, desde el principio, porque Mac Gerard y su festival, sus festivales, fueron las primeras oportunidades que yo tuve cuando empecé a hacer magia de forma profesional, ¿no? Así que Tarragona está ahí desde el comienzo, Mac Gerard también, y mira, ya estoy encantada, ¿sabes?, de ir a Tarragona otra vez, y cada vez me siento más... más parte de, bueno, pues de todo, no solo del festival, sino también de la gastronomía, del territorio que tenéis, que voy a aprovechar esta visita y voy a ir a conocer el Priorat y también el Delta del Ebro, que son sitios que me faltan por conocer. Y como no, intentaré degustar también calçots. Así que fíjate, todo eso te cuento, Ricard, ya formo parte, me tenéis que adoptar. Sí, sí. Veo que vas a aprovechar estos días, más allá de hacer tu espectáculo, para aprovechar y conocer el paisaje y la gastronomía de estas comarcas. Yo te iba a preguntar si precisamente el hecho de hacer el espectáculo en una sala pequeña, como será la Trono este viernes, o prefieres hacerlo en un teatro más grande, porque tú haces espectáculos para diferentes formatos, también para televisión, salas más pequeñas, más grandes. ¿Dónde te sientes más cómoda? Bueno, desde el comienzo de mi carrera, digamos que casi toda mi energía y casi todos mis recursos han ido enfocados a hacer magia de escena para tener un formato, pues digamos, para teatros de unas 300, 400 localidades, ¿no? Un formato medio, digamos. Para mí es como es lo que más he desarrollado y lo que más me gusta, es el lugar donde más cómoda y más feliz me siento haciendo mi magia. Pero cuando hago espectáculos de este poquito pequeño formato, digamos, ¿no? un formato inferior, como va a ser en la Sala Trono, que aparte es una sala súper íntima, ¿no? Se genera un ambiente muy, muy bonito. También lo disfruto mucho porque me da la posibilidad de mirar al público de una forma más cercana. Puedo casi que mirar un ratito a cada uno de ellos, ¿no? Y dedicarles exclusivamente unas palabras, ¿no? Una mirada, un gesto, ¿no? Por esa cercanía y por ese formato. Así que también lo disfruto un montón. Yo os animo a que vengáis a ver a esa Amelie que está mucho más cerca y compartiendo de una forma mucho más íntima, ¿no? Que a lo mejor un gran escenario, que bueno, que tienes que utilizar otros recursos, que a mí me encantan, pero claro, esa cercanía no la tienes. ¿Y cómo sales de este periodo de pandemia? ¿Hasta qué punto la pandemia, los confinamientos, las restricciones ha afectado tu carrera profesional? ¿Si has tenido tiempo para, entre comillas, reinventarte en este mundo de la magia? ¿Cómo te ha afectado este periodo? Pues fíjate, te diría que ha sumado, porque lejos de sentirme frustrada o con esta incertidumbre, ¿no? que a día de hoy todavía se arrastra, he estado tranquila, han salido y han surgido oportunidades con formatos nuevos, ¿no? A través de las cámaras, a través de videollamadas, con lo cual eso me ha enriquecido, es una forma nueva de conectar, ¿no? Mi producto, mi magia, mi arte, con un segmento diferente, ¿no? Que no había trabajado antes. Y entonces estoy contenta. Yo creo que es algo reforzada, fíjate lo que te digo. O sea, ha sido un reto y estoy contenta, la verdad. Este viernes veremos Simplemente Magia, que como nos explicabas es un poco lo mejor de tu carrera profesional. Pero de manera paralela, ¿estás preparando algún otro espectáculo nuevo? Estoy dándole los retoques a un espectáculo, digamos, de un formato mayor que en el 2020 entró en la red de teatros de la Comunidad de Madrid, que se llama Consiste en Soñar. Los espectáculos yo los entiendo como algo que hay que desarrollar en el tiempo. Hay otras compañías que sacan un formato con un elenco, con una escenografía, y durante poco tiempo lo hacen, lo giran y cambian a otro. No es mi caso, como artista individual tengo la posibilidad de estos espectáculos alargarlos en el tiempo e ir dándole matices, ir cambiando cosas que a lo mejor no están funcionando bien. Entonces me hallo en eso, me hallo en seguir desarrollando y perfeccionando este espectáculo de gran formato que se llama Consiste en Soñar.
en el que voy con ayudante, mi técnico, hago también técnicas aéreas de circo. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues sigo desarrollando, que me gustaría empezar a montar el espectáculo de magia de cerca, que es otro formato, pero también muy interesante, ¿no? Con elementos más pequeños, ya sean cartas, monedas, pequeños elementos, ¿no? Para un público inferior, digamos, de unas 50 personas aproximadamente. Uh-huh. Muy bien, pues ya vemos que tienes muchos proyectos en marcha y mientras tanto, esta semana, este viernes, tenemos el Simplemente Magia a partir de las 8:30 de la tarde en la Sala Trono, uno de los espectáculos del Festival Teatre Màgic que ha comenzado precisamente este domingo pasado aquí en Tarragona, dirigido por el Mac Gerard. Amelie, muchas gracias, mucha suerte, que vaya muy bien tu estancia en Tarragona, profesional y también la personal, que ya hemos visto que será muy intensa. Muchísimas gracias, Ricard, por esta oportunidad, por volver otra vez a Tarragona, que siempre me abraza así calentito y rico. Así que, bueno, que nos veamos prontito nosotros y que vaya muy bien, claro que sí. Gracias, Amelie, hasta la próxima. Gràcies. Adiós, adiós, buenos días. Amelie, amb Simplemente Màgia, l'espectacle que presenta aquest divendres 8 d'abril a partir de 8:45 del vespre a la Sala Trono, com dèiem, en el marc del Festival Teatre Màgic. Avui ha estat la convidada del Bon Dia Tarragona.